Rey David. ¿Quieres saber cómo un simple pastor de ovejas se convirtió en uno de los reyes más grandes de Israel? Sigue la increíble historia de David, que derrotó a gigantes y conquistó reinos con su fe inquebrantable. Descubre los secretos detrás de sus victorias y cómo dejó un legado eterno. Regístrate ahora y no te pierdas ningún detalle de esta historia épica increíble. David, una de las figuras más importantes del Antiguo Testamento, es conocido como el segundo rey de Israel y un hombre según el corazón de Dios. Su historia es rica y multifacética, involucrando valentía, liderazgo, fe, pero también momentos de debilidad y arrepentimiento. David es introducido en la Biblia como el más joven de los 8 hijos de Isaí, un pastor en Belén. Su notable viaje comienza cuando el profeta Samuel, siguiendo la dirección de Dios, va a la casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel. A pesar de ser el más joven y aparentemente menos significativo entre sus hermanos, David es elegido por Dios por su corazón puro y su fe. Uno de los episodios más icónicos de la vida de David es su batalla contra el gigante filisteo Goliat. Siendo joven, David visita el campo de batalla donde los israelitas están siendo desafiados por Goliat. Armado solo con una honda y su fe inquebrantable en Dios, David derrota a Goliat con una sola piedra, llevando a la victoria de los israelitas. Este evento marca el comienzo de su ascenso a la fama. David entonces entra al servicio del rey Saúl, inicialmente como músico para aliviar la melancolía del rey, y posteriormente como un guerrero valiente. Se convierte en un líder militar prominente, ganando muchas batallas y la admiración de la gente. Sin embargo, la creciente popularidad de David provoca celos en Saúl, que intenta repetidamente matar a David. Durante este periodo, David huye y vive como fugitivo, pero nunca levanta la mano contra Saúl, mostrando su respeto por el ungido de Dios. Después de la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán, David fue ungido rey de Judá, y más tarde de todo Israel. Como rey, David conquista Jerusalén, haciendo de ella la capital de Israel, y trae el arca de la alianza a la ciudad, estableciéndola como el centro espiritual del reino. Su reinado está marcado por éxitos militares y la expansión del territorio israelí. Sin embargo, la vida de David también está marcada por fallas personales. Su adulterio con Betsabé y el subsiguiente asesinato de su marido, Urías, son grandes pecados que traen consecuencias severas. El profeta Natán confronta a David, que se arrepiente profundamente. Aunque perdonado por Dios, David sufre las consecuencias de sus actos, incluyendo tumultos y traiciones dentro de su propia familia, como la rebelión de su hijo Absalón. En sus últimos años, David prepara a su hijo Salomón para sucederlo. Él hace planes detallados para la construcción del templo en Jerusalén, un trabajo que Salomón completará. David muere en edad avanzada, después de un reinado de 40 años, y es recordado como un rey justo y piadoso, a pesar de sus defectos humanos. David también es conocido por sus salmos, muchos de los cuales expresan una profunda relación con Dios, un sentido de arrepentimiento y una constante búsqueda de justicia y misericordia. Su vida, con todas sus victorias y derrotas, ofrece un retrato rico de un hombre de fe, luchando por vivir según el corazón de Dios en medio de las complejidades de la vida humana. Y así termina la historia de David, un pastor de ovejas que se convirtió en el rey de Israel. Te invito a ver el vídeo de la reina de Persia que salvó al pueblo judío con una estrategia dada por Dios. Si te gusta esta narrativa, deja tus comentarios y comparte tu opinión. Regístrate en nuestro canal, activa la campana de las notificaciones y deja que te guste. Hasta la próxima. Dios te bendiga.